La cita era en la Plaza Arturo Prat, la principal de Iquique. El punto de partida de una marcha convocada íntegramente a través de redes sociales con el fin de reclamar por la crisis que se vive en la región derivada de la ola de migrantes irregulares y no solo la que se registra por estos días. La inmigración es bienvenida, siempre y cuando se haga ordenada. Pero que quede claro que la molestia no es contra los inmigrantes, ellos ya están acá adentro, si el problema es allá en la frontera. Yo creo que el principal objetivo de esta movilización que se está llevando a cabo el día de hoy es precisamente para que el delegado presidencial dé un paso al costado, porque él ya no es una figura válida para nosotros. El desalojo de este viernes de una de las plazas que durante más tiempo se convirtió en un campamento de migrantes en pleno centro de la ciudad estaba todavía fresco en la retina de quienes llegaron a participar en esta manifestación. Para ellos fue, sobre todo, un ejemplo de lo que dicen es la reacción tardía de las autoridades frente a este fenómeno, que dicen estar viviendo al menos hace 2 años en Tarapacá. Vendían droga todos los días, vehículos todas las noches, se paraban acá, drogadicción, con machetes, nadie podía vivir acá. ¿Por qué cree usted que se demoraron tanto en tomar una acción aquí? No sé, yo creo que el gobierno hizo oídos sordos. No estamos discriminando a nadie, nosotros lo único que queremos realmente es que no se tomen nuestras playas, no se tomen nuestras plazas, nuestros juegos, defecan en las plazas, en las calles. Fue, en esencia, una reacción por la molestia que los iquiqueños tenían hasta hoy contenida. Buena parte de las críticas apuntan al rol del gobierno, al llamado Plan Colchane y al representante directo en la región del presidente Piñera. Y hoy día el gobierno, como gran muestra, mire, esto para nosotros de verdad es frustrante. En febrero dicen Plan Colchane, uh-huh. Y salen fotografías, viajan 3 ministros, Plan Colchane, que después cuando yo entro a trabajar al gobierno regional, me reúno con el subsecretario Gali, dice, ¿sabe qué, gobernador? Es que no era tan plan, quizás nos equivocamos comunicacionalmente. Era un decreto, el 265, que lo único que decía es que el ejército iba a acompañar las labores de carabineros en la frontera. Recalcar que hace algunas semanas atrás, una visita que hizo el ministro de Defensa, Baldo Procuriza, con el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, se juntaron conjuntamente con el delegado presidencial, con el gobernador de Tarapacá. Y la conclusión fue, nosotros como gobierno nos hacemos cargo de la seguridad y ustedes hacen cargo de la situación humanitaria. Eso fue un acuerdo. Y a las pocas semanas que tenemos, solo críticas, desconocimiento de lo que fue una palabra empeñada y también muchas veces falta de propuesta. En la playa habían algunos de los cientos de venezolanos que han llegado irregularmente a Chile. Fue el momento que un reducido número de manifestantes aprovechó para increparlos. ¡Bien buena, bien buena! ¡Mañana los vamos a venir a cazar! Ahí mismo lo apuñalaron, ayer lo apuñalaron aquí, ayer salió la tele. ¡Apuñalaron a un niño con discapacidad! ¿Qué más quieren? En general, en Iquique reconocen que la crisis migratoria está afectando y mucho la calidad de vida de la llamada ciudad de la eterna primavera. A eso responde esta marcha, aunque no todos comparten aquellas visiones más radicales que se manifestaron este sábado en las calles de la ciudad. Toda persona con su familia tiene derecho a buscar un mejor futuro económico, alimentación, para buscar al final la felicidad, que es por eso es que estamos en este mundo. Hacia el término de la manifestación, esas diferencias de enfoque frente a esta crisis se hicieron evidentes. Un grupo decidió desalojar por sus propios medios otro campamento de inmigrantes venezolanos que huyeron dejando ahí sus escasas pertenencias. No hay que ser egoísta. Yo también soy ciudadano. De pobre ciudadana. Sí. Pero no era. Había niños, mascotas. No, hay gente que trató de contener, pero no. No hubo caso. Tenemos que hacer la pega de las autoridades. ¿Hasta cuándo, weón? Póngase los pantalones, weón. La convocatoria culminó con el claro mensaje de profundo malestar de los tarapaqueños frente a esta crisis. Hacia quién apunta en esa molestia es otra parte de la historia. Una que todavía se está escribiendo.